Hola, buenos días. Yo soy Tony Rodríguez. Estoy ahora en el Cafecito por Teleuniverso, Canal 29. Y voy a iniciar como cada mañana compartiendo con ustedes y con nuestro primer invitado de hoy, que es el señor José Luis Tavares. Es dirigente comunitario, dirigente también del Partido de la Liberación Dominicana, aspira a una regiduría. Y hoy compartimos con José Luis el aroma y el sabor inconfundible del café Santo Domingo. A su provecho, señor. El mejor café del mundo, el café Santo Domingo. Ayúdame ahí, José Luis. Tú tienes toda una historia trabajando en la zona de Las Charcas, que está, bueno, al suroeste, al sur profundo de Santiago, pero también tienes un trabajo político en la circunscripción 2. Ahí es donde se orienta tu proyecto ahora. Antes que nada, Tony, es bueno que tú introdujeras así, porque tú me conoces bastante, no a fondo, pero conoces bastante la trayectoria de dirigente comunitario de José Luis Tavares, un servidor. Y precisamente en esta ocasión, por primera vez, estamos aspirando a una regiduría por la circunscripción 2, municipio cabecera de Santiago, para llevar una propuesta que puede ser viable, puede ser viable. Y la propuesta, por ejemplo, consiste, lo primero es en promover y exigir que se cumpla con la ley 176-07. Por ejemplo, en muchos aspectos, pero un aspecto que es esencial es el 4% que establece la ley para educación ciudadana. Yo pienso que si estuviéramos desde hace tiempo cumpliendo con ese aspecto, estuviéramos hoy previniendo estas epidemias de dengue en muchísimas comunidades de Santiago y del país, pero además estuviéramos disminuyendo el nivel de inseguridad ciudadana que vive la nación y también que vive la provincia. Pero también estuviéramos contribuyendo a crear conciencia sobre el agua, que tan crítica está la situación sobre el aspecto agua en el país con relación a las presas que están en niveles peligrosos. Y otros aspectos también de la vida ciudadana, como de derechos y deberes del ciudadano, que mientras más conciencia tiene el ciudadano, pues entonces puede prevenir situaciones y ayudar a los gobiernos a gobernar, no tanto a nivel nacional, sino también a nivel municipal. Otra propuesta que yo pienso llevar, en caso de ser favorecido por los habitantes, por el pueblo de la circunscripción 2, es también promover iniciativas entre el gobierno central, la alcaldía y el sector privado para incrementar las plazas de trabajo para jóvenes y mujeres, hombres y mujeres, pero jóvenes mayormente, que son los que constituyen hoy día la mayor parte de la población electoral, en esta ocasión también. Otra iniciativa es presentar soluciones viales para Santiago, específicamente para la zona de la circunscripción 2. Ya la Cámara de Comercio, a través del Plan Estratégico de Santiago, ha estudiado bastante eso y ha planteado la construcción de dos puentes sobre el río Yaque del Norte. Otra solución también vial sería también la construcción y edificación de algunos puentes peatonales en zonas críticas de la circunscripción 2. Por ejemplo, hay una zona, por ejemplo, en el hospital de Bellavista, ahí hace falta un puente peatonal porque con frecuencia ocurren accidentes y mueren personas. También otra iniciativa que proyecto llevar a la sala capitular del ayuntamiento es que persigan tecnificar la recogida de la basura, incrementando la calidad de vida de los hombres y mujeres que diariamente limpian a Santiago. Que por cierto, Santiago está limpio. Y hay que reconocer eso, el trabajo valioso de Abel Martínez en ese aspecto. Y ese Santiago está limpio, llega hasta la periferia, la zona de Las Charcas, es sí, parte sí. del beneficio. Como nunca antes, de la limpieza. La ribera de Las Charcas, como nunca antes, permanecen limpias todos los meses. Porque hay una brigada que todos los meses va y limpia desde Los Urieles, el kilómetro 5, que deslinda con la Yagüita de Pastor, hasta el puente de Salaya, que es el límite de La Charca con Sabana Iglesia. Entonces, otra iniciativa, Tony, es también promover acuerdos entre la alcaldía y el gobierno central para que se nombren de manera permanente profesores y monitores en todos los barrios de Santiago para impartir educación física, deporte, arte y cultura en sentido general. Mira, si desde 10 años atrás
estuviéramos en un proyecto de esa naturaleza, con el 4% que establece la ley 176-07, si tuviéramos un proyecto de esa naturaleza, fuera una gran contribución para estos aspectos que yo mencioné antes, la inseguridad ciudadana, conciencia, acaparar a la mayoría de los jóvenes que estén concentrados en ese tipo de actividad para alejarlo de los actos ilícitos o los peligros que hoy día representa las drogas y otros vicios en la sociedad. Otra iniciativa que pretendo presentar en la honorable sala capitular es promover la defensa del medio ambiente. En este aspecto de la defensa del medio ambiente se ha hecho mucho y hay proyectos que están siendo ejecutados por el Plan Sierra, por ejemplo, y otros organismos como SOESI que defienden el medio ambiente, y que hay incluso un decreto que emitió el Poder Ejecutivo creando una comisión interinstitucional para el rescate del río Yaque del Norte. Pero yo creo que nosotros debemos seguir haciendo más esfuerzo en ese aspecto, el rescate del río, porque en la parte de la zona sur de la circunscripción 2, desde la otra banda hasta la charca, el río tiene aspecto crítico, con las cañadas que le entran ahí contaminando y otros asuntos también que lo contaminan, esa fuente acuífera. Bien, vamos a parar ahí. Hoy le estamos dando cobertura a esa zona que es denominada políticamente circunscripción 2 de Santiago. Y José Luis Tavares, que es un dirigente comunitario y además político y aspira a ser regidor por el PLD en la zona, vamos a sacarle información a él sobre la pobreza, sobre aspectos suburbanos, sobre características propias de la circunscripción 2 de Santiago. Volvemos en breve. José Luis Tavares, precandidato a regidor por el PLD circunscripción 2 Santiago. Sabemos que tú tienes una historia comunitaria desarrollada en la zona sur de Santiago, en esa circunscripción 2. Pero está muy metalizada la campaña, José Luis. Ay, sí. Te veo buscando votos y quizás tú no tienes lo que tienen otros dirigentes. Sí, qué bueno que tú has introducido ese aspecto de la política dominicana. Porque la política dominicana, la partidocracia tradicional, ha producido la desconfianza en el sistema. En el sistema político de democracia representativa que estamos viviendo. Pero aún así, yo como ciudadano y como hombre de iglesia, cristiano que soy, católico, pero sin fanatismo, porque yo hago relaciones también con las iglesias, todas las iglesias de la zona. Tengo muchísimos amigos pastores que están con mi proyecto, comunitario de precandidatura a regidor. Por eso digo que aún a pesar de ese panorama sombrío, yo creo que podemos hacer la diferencia. Creo que podemos sentar precedente desde la posición de regidor en la sala capitular. No ser un regidor cada 4 años, cada vez que viene la zafra electoral, venía a aparecernos a las comunidades, no. Ser un regidor 24-7, un regidor que todos los años está en contacto permanente con las 12 o 13 o 14 comunidades que corresponden a la circunscripción 2, escuchando sus necesidades y canalizándolas a través de la sala capitular. Entonces, yo creo que lo puedo hacer, no solamente pensando en levantar la mano para proyectos y hacerme millonario. Yo no voy al ayuntamiento con esa finalidad ni con ese objetivo, ese no es el principio mío. Yo voy al ayuntamiento a servir como servidor público que soy de más de 25 años en las comunidades de la zona sur, pero 15 años en la Dirección General de Impuestos Internos, que estas manos no se han manchado, en la Dirección General de Impuestos, trabajando como servidor público, dando un servicio eficiente, con ética a la ciudadanía desde esa área. Pero ahora, en este aspecto de lo que se trata, es de servir a un nivel superior de comunidad, con vocación de servicio en la sala capitular. Y hay otros, por ejemplo, otras iniciativas que yo quiero que me permitan leer, y es promover soluciones conjuntas tecnológicas entre la alcaldía, el gobierno central, pero a través de la vicepresidencia de la República, para crear 2 grandes centros tecnológicos comunitarios. Los centros tecnológicos comunitarios son organismos, son instituciones creadas por la vicepresidencia de la República, y hay más de 100 en todo el país, pero hay uno solicitado para la comunidad de La Charca,
para beneficiar a toda la juventud de La Charca, pero de todas las comunidades aledañas a La Charca. Estamos hablando de Guayacanal, estábamos hablando de las Siete Clasas, Corona Plaza, estamos hablando también de la juventud de Arroyo Hondo, aunque no corresponde a la circunscripción 2. Pero también estamos, estoy en la idea de promover un centro tecnológico también entre la Yaguita de Pastor y Bellavista, también para la gran cantidad de jóvenes que hay ahí, para que allí a esos centros se vayan a preparar en programación, en informática, en otros cursos técnicos y capacitación técnica, para que inmediatamente terminen su bachillerato, puedan insertarse en el mundo laboral. Y otra iniciativa que yo pretendo también presentar en la sala capitular es soluciones sanitarias, Tony. En la circunscripción 2 hay varios centros, varios centros de salud necesitan acondicionarse mejor, necesitan más atención y también que se establezcan en ellos la atención primaria, que es también además un tema de debate nacional, la atención primaria, que está todavía sobre la mesa. José Luis, la circunscripción 2 tiene la característica de que es pobre, es una región de una población reducida, de mucho territorio, subrural, la mayor parte del territorio, rural en algunos casos. O sea, ahí las políticas públicas, digamos, tienen otro matiz distinto al que requieren los barrios, la parte urbana, la parte más atomizada del municipio. ¿Qué fundamentalmente hay que hacer desde el ayuntamiento para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos? El aspecto que tú acabas de mencionar, los sectores más emblemáticos de la circunscripción 2, Bellavista, Pueblo Nuevo, Baracoa, La Joya, Tres Partos, Peralta, son los sectores más poblados de la circunscripción 2. Solo cuatro. Son como cuatro. Contra más de 100 en la 3, más de 200 en la 1. Pero lo más emblemático en el sentido del punto de vista de la población. Por ejemplo, Bellavista tiene 125 mil habitantes. Al censo del 2010. La Yaguita tiene 75 mil al censo del 2010. O sea que de aquí a allá, según el crecimiento poblacional, hay más. Ahora bien, los problemas que más le llaman a esa provincia son problemas de que también afectan a la nación completa, que son los problemas, por ejemplo, de la energía eléctrica, los problemas del agua, pero también el problema está de la recogida de la basura y la disposición de los residuos. Pero un problema también que yo mencioné ahorita, ese es el problema de la contaminación de nuestra principal cuenca acuífera, el río. No le estamos dando mente a ese aspecto. Hay un tramo del río que recorre toda la circunscripción 2. Y a ese tramo hay que intervenirlo. Ese tramo. Está altamente contaminado por ahí. La cañada que hay por ahí, hay que darle una solución a eso. Pero también. Ahora, otro problema que hay, también. Hay un sector que yo no sé si tú te vas a meter ahí. El sector de los mineros, los que remueven tierras para la construcción y eso. Eso contamina. Eso daña el ambiente. Así. Eso afecta a los caudales. Qué bueno que también tú hayas mencionado ese punto, porque también el sector minero, como tiene sus inversiones en toda la zona, por eso que yo digo que debemos hacer acuerdos entre la alcaldía y el gobierno central y las comunidades para que en ese aspecto también no estemos maltratando tanto el medio ambiente. La deforestación que produce también el sector minero no ha sido compensada, ¿no? Porque se han explotado muchas minas, pero no ha sido compensada de reparar los daños en materia de poda de árboles y cosas así. Pero también en materia de extraer del río material de construcción. Pero yo pienso que a través del diálogo, a través de iniciativas en la sala capitular, nosotros podemos sentarnos con los mineros, con el sector construcción en esa área y en la zona, llegar a un acuerdo para no afectar tanto el medio ambiente, que forma parte de la vida de la sociedad, forma parte de la vida integral de todo y que nos hace daño. Es un sector que mueve la economía en la zona, que genera trabajo, puestos de trabajo, pero también que violenta los cánones legales. La ley de medio ambiente es constantemente vulnerada con la remoción de suelos ahí en esa zona de Bellavista, hasta Las Charcas, sur profundo de Santiago. Voy a la pausa comercial, sigo esta conversación en breve con José Luis Tavares.
¿Qué está pasando en el PLD? Dos grandes tendencias miden fuerzas y hay una confusión y hay temores de división. Hay gente que todavía no está definido. ¿Con quién está José Luis dentro del PLD? Bueno, desde un principio yo me declaré a favor de Francisco Domínguez Brito. Por sus cualidades como persona, como ser humano, hombre de iglesia, desde sus raíces, desde jovencito. Y además, por su trayectoria en la vida pública, Francisco Domínguez Brito se ganó mi cariño y mi aprecio. Además de las tantas veces que fue a la comunidad de La Charca, a través de la cooperativa San Miguel, a impartir orientaciones y conocimiento en materia de justicia. Y por eso me declaré en su equipo y soy parte de su equipo. Ahora voy a decidir, voy a hacer lo que él decida, Francisco Domínguez Brito. Ahora, yo quiero también... Digo, Domínguez Brito fue al pacto de los danilistas y aceptó finalmente el resultado a favor de Gonzalo Castillo. Aceptó finalmente el resultado como hombre de palabra. Pero él no se lo ha transmitido a su equipo todavía, su decisión política en torno a eso. Como hombre de palabra aceptó los resultados de las cuatro encuestas, como se hicieron. Y como te dije, yo haré lo que él decida con todo lo que lo siguen a él. Por otra parte, yo quiero decir que con mi proyecto yo estoy fortaleciendo la democracia interna del partido, que está débil, hay que reconocer que está débil. Estoy fortaleciendo la democracia interna, pero también la democracia a nivel nacional. Porque cuando tú participas, tú aportas. Aporta con tu presencia, con tu conocimiento, tus habilidades al sistema. Él le da, transmite confianza todavía al sistema, que tiene un nivel de credibilidad a nivel nacional, delicado, se podría decir, el sistema. Pero es nuestro sistema, es nuestro vino y tenemos que bebérnoslo. Pero tenemos que participar si queremos cambio. La gente quiere cambio, pero no quiere cambiar ella. Yo quiero cambio, estoy participando. Bueno, pero... Yo quiero cambio, por ejemplo, en la alcaldía, que el regidor no se aparezca cada cuatro años a las comunidades, es que sino que sea un regidor representante, auténtico. Yo no entiendo el cambio basado en que es más de lo mismo. Es el mismo PLD que tiene 20 y tantos años. Pues precisamente, esta es una gran oportunidad. Es la misma gente, Tony, en el comité es político. Que ahora, eso te iba a decir, y le iba a decir a los amables televidentes, esta es una gran oportunidad que tiene el Partido de la Liberación Dominicana para pensarse y relanzarse nuevamente. ¿Tú eres sangre nueva? Sí, yo me considero sangre nueva. Sí me considero, porque es la primera vez que aspiro. Y lo que me he mantenido desde la grada viendo todos los triunfos del partido al cual yo he aportado. Todos los triunfos, los cinco pasados, hasta con este que viene, que es el sexto. Porque reconozco que de una u otra forma el partido va a mantener poder. El partido, aún a pesar de estas debilidades, el partido va a mantener poder. Porque la oposición está muy pobre. La oposición que hay en el país hacia el partido de gobierno está muy pobre. Entonces, nuestro partido en esta ocasión debe aprovechar esta oportunidad que le ofrece el pueblo dominicano para repensarse, relanzarse nuevamente, fortalecer las estructuras y convertir al partido en una escuela política que forme a los hombres y mujeres que vayan a transformar la sociedad dominicana. Porque un partido político no puede ser nada más un organismo para reunirse cada vez que viene la zafra electoral. No. Un partido político debe ser una escuela permanente, constante, de formación política, social y económica, que prepare a los hombres y mujeres que quieran servir a la patria. A nivel de la senaduría y a nivel de los aspirantes a la alcaldía por Santiago, ¿ya tienes una definición? Sí, claro. Sí. Yo estoy con Valentín, con mi amigo y compañero Julio César Valentín. Y creo que va a ganar nuevamente. Sí, creo que Valentín va a ganar. Es un fajador, es una persona que como ser humano, todo ser humano tiene debilidades. Pero es una persona que 100% trabajador, canalizador, siempre está canalizando las necesidades de la comunidad, pero él no tiene una varita mágica en la mano.
para solucionar todos los problemas de Santiago. Pero sí ha sido un fajador y un canalizador de proyectos de la provincia de Santiago para el desarrollo de la provincia. ¿Para alcalde tienes un nombre ahí debajo de la manga? ¿Para alcalde? No, en ese aspecto, estoy en espera. Páralo ahí. José Luis Tavares aspira a regidor, es del PLD, es de la circunscripción 2 de Santiago. En la zona sur se está dando en estos días un operativo de fumigación, de prevención para el dengue. ¿Estás metido en esa campaña? Muy importante ese tema porque se están produciendo muchos casos del dengue a nivel nacional y en mi comunidad de manera específica ha habido unos 5, 6 o 7 casos de dengue que no ha pasado de dengue clásico, básico. Uh-huh. Gracias a Dios no ha llegado a hemorrágico porque esos son mortales. Entonces, por esa razón, en este fin de semana, el sábado 14, un servidor, como siempre, estará al frente de una jornada operativa contra el dengue en la comunidad de La Chalca y zonas aledañas, con la Dirección Regional de Salud, encabezada por la licenciada Surani González, estará con nosotros, además del doctor Alfredo George, de Epidemiología de Salud Pública, y una brigada de 30 estudiantes del bachillerato Altagracia del Carmen Gutiérrez, de la comunidad de La Chalca. Estaremos el sábado peinando toda la zona de La Chalca que hacen falta, porque ya hubo una fase, pero hay otra parte de la comunidad que se le debe hacer el operativo. El operativo va a consistir en orientación, entrega de brochú, y también va a venir una parte de fumigación, pero no va a ser ese mismo día. Pero también Salud Pública va a tener una jornada en la comunidad los días 26 y 27 de septiembre, al final de este mes, contra la rabia, que también es un problema que, no como el dengue, pero está ocasionando problemas en diferentes lugares del país. Por último, yo quiero aprovechar el programa, el cafecito, uh-huh, para decirle a todos los amigos, al amigo de, y compañero del Ministerio de Educación, que la comunidad de La Chalca educativa y la comunidad en general completa está esperando que se termine la escuela 24 aulas que se comenzó en el 2013. El 25 de septiembre de 2013 se empezó a edificar esa escuela y no se ha terminado. Pero ya él hizo un compromiso. Seis años. Y la escuela está parada. Se está trabajando, pero muy lentamente. ¿Y cuántas aulas tiene la escuela? 24 aulas. Y es para... Seis años. Para construir una escuela y todavía no termina. Y no termina. Bueno, nos sentamos con él, si él fue a visitarnos. Porque eso tiene Peña Mirabal, que es una persona humilde, asequible. Él recibe a las personas. Pero lógicamente la carga no ha sido todo para él, porque él apenas llegó al ministerio hace dos o tres meses atrás y recibió esa situación. Vamos a esperar la palabra comprometida de él que él hizo hace dos meses atrás. Fue, visitó la escuela, un servidor estaba con él junto con toda la comunidad organizada, los dirigentes comunitarios, y nos prometió ante la prensa y ante ustedes que estuvieron allá, el Canal 29 a través del de departamento de prensa, y nos prometió que en noviembre se iba a estar cortando la cinta la inauguración de esa escuela que va a albergar el liceo, porque tanto lo necesita. Ya la escuela básica que está allá ya no da abasto para más nada. Es una escuela, Luis, que necesita acondicionamiento. Ya nos vamos. Tiene los votos para el 6 de octubre. Por último, tiene los votos ya asegurados. Por último, confío en mi comunidad, en las comunidades de la circunscripción 2, que me conocen como dirigente comunitario de más de 25 años. Trabajado contra el vertedero que lo querían integrar allá en la Barranquita, el vertedero, a través de un relleno sanitario. 5 años siendo vocero y defendiendo el medio ambiente. Confío en todos los habitantes de la circunscripción 2 para que me den el voto el 6 de octubre, domingo, votando número 22 en la boleta. Por una persona que va a trabajar con vocación de servicio, porque sus hechos y sus obras lo prueban. Bien, gracias a José Luis Tavares,
aspira a regidor por la circunscripción número 2 de Santiago, en la boleta del Partido de la Liberación Dominicana de cara al compromiso de las primarias del próximo 6 de octubre. A ustedes las gracias por el favor de su sintonía. El cafecito despide, hasta mañana.